tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Si no me conoces, yo soy Naya y te doy la bienvenida a mi canal. En el vídeo de hoy voy a seguir con la saga para principiantes y en este caso os voy a enseñar cómo crear un kit básico. Voy a daros tanto la opción low cost como la opción de high cost, porque siempre os recomiendo que cuando vayáis a empezar tiréis hacia productos más baratos, porque al tener que practicar mucho se gasta mucho más producto, pero también entiendo que hay gente que prefiere gastarse dinero en marcas más caras, así que doy las dos opciones. Sabéis que yo siempre empiezo por los ojos, básicamente hago esto porque muchas veces me suelo manchar la zona de la ojera y al retirarlo también tendría que retirar la base de maquillaje y retocarla. Por eso prefiero empezar por los ojos, limpiar la zona de la ojera y después ya maquillar el rostro. Esto es cuestión de gustos, pero como yo empiezo por los ojos, también voy a empezar a mostraros los productos de ojos. Lo primero que tenemos que aplicar a la hora de maquillar los ojos es una prebase. La que yo os recomiendo es la hipoalergénica de Bell. Es la Soft Eyeshadow Base y además de hacer de prebase también hace de corrector, ya que tiene tono e iguala el tono del párpado. Esa es la opción low cost que os doy. También os recomiendo la prebase de Milani. Tiene un precio medio, no es ni muy barata ni muy cara. Creo que rondaba los 7-8 euros, ahora no lo recuerdo y tampoco la tengo, pero me gustó muchísimo y también os la recomiendo. Y para las que queréis gastaros un poquito más de dinero, os recomiendo las de Urban Decay. Yo tengo el tono original y el tono sin. Las dos unifican el tono y cubren posibles venitas que podamos tener en el párpado, solo que el tono sin es irisado y el tono original es mate. En cuanto a sombra, os recomiendo que tiréis más hacia paletas porque ahorráis muchísimo en dinero y en espacio. Como recomendación low cost os doy las paletas de W7. En general os recomiendo todas y es cierto que algunas pigmentan un poquito más que otras, por lo menos mis paletas. Me parecen una muy buena recomendación si estáis sobre todo empezando. En caso de que os queráis dejar un poquito más de dinero, no puedo dejar de recomendaros mi paleta favorita, que es la Chocolate Bar de Too Faced. Y bueno, las sombras en sí se trabajan súper bien, se difuminan muy bien, pigmentan de maravilla, por lo tanto esta paleta es una de mis favoritas. Así que si queréis invertir un poquito más de dinero en una paleta, os recomiendo esta. Como eyeliner en versión low cost, os enseño el Precision Eyeliner de Kiko, aunque aquí os tengo que dar un pero, y es que es de los mejores eyeliners que he probado en cuanto a pigmentación, en cuanto a intensidad y en cuanto a que se queda súper mate, pero no es nada resistente al agua. Si no tuviese los ojos, como os digo, tan sensibles y me llorasen tanto, es el que seguiría comprando, es el, no sé, decimos séptimo bote que gasto. Tiene un pincel de fieltro y bueno, la verdad es que por el precio que tiene nunca está de más tenerlo porque va genial. Así que bueno, a mí me encanta, lo sigo teniendo, pero como os decía, os advierto que no es ni mucho menos waterproof. En cambio, la versión high cost que os doy sí que es waterproof, es el Tattoo Liner de Kat Von D. Me encanta este producto, me encanta el aplicador de este eyeliner, es muy fácil trazar un delineado con este producto, además es waterproof. El problema es que no es ni tan interesante ni tan mate como el Precision Eyeliner de Kiko que os acabo de mostrar. Tampoco penséis que es un eyeliner que queda satinado o que queda con efecto vinilo, ni mucho menos, pero no es tan tan mate como el otro. Como máscara de pestañas, si me seguís desde hace tiempo sabéis lo que os voy a recomendar, y es que en la versión low cost os recomiendo la 4 dimensiones de Mercadona y en la versión high cost os recomiendo la Roller Lash de Benefit. Son mis dos máscaras de pestañas favoritas desde que las probé, de hecho hoy en día las sigo utilizando las dos, las combino. Primero aplico la 4 dimensiones y después aplico la Roller Lash. Es la combinación que llevo yo ahora mismo en las pestañas y de verdad que os las recomiendo muchísimo. El aplicador de la 4 dimensiones es de cepillo y la de la Roller Lash, que bueno, esto es una mini talla, es de silicona y es curvo. Paso al rostro y empiezo con prebases. En la gama low cost os voy a enseñar esta prebase de City Color. Es la Glowing Complexion, es una prebase iluminadora. Me encanta para utilizarla por todo el rostro, por zonas estratégicas o incluso después de la base a modo de iluminador líquido. Y en la versión high cost obviamente os recomiendo mi prebase favorita, que es la Professional de Benefit. Es una prebase refinadora de poros y líneas de expresión que la aplico tanto debajo de la base como si no llevo base después, es decir, cuando voy sin maquillar, porque tiene un tono piel que se difumina muy bien y se adapta perfectamente a nuestro propio tono. Así que os recomiendo muchísimo las dos, pero claro, una es iluminadora y la otra es refinadora de poros. Entonces, en la versión low cost también podéis
podéis encontrar este tipo de prebases. Por ejemplo, en City Color tenéis una, al igual que en Benefit, que también podéis encontrar una prebase luminosa. Como base de maquillaje, os comento que la que yo utilizo todos los días es la Healthy Mist de Bourjois en la versión Serum, y que esta tiene un precio medio, creo que ronda los 12, 13, 14 euros dependiendo de dónde la compres. Yo tengo la piel seca y me va muy bien, pero os comento que también la he probado en pieles mixtas y me ha funcionado perfectamente. Lo que no sé es cómo funcionará en pieles grasas. Si vosotras la tenéis, lo podéis dejar por aquí abajo en comentarios. Igualmente, como versión low cost, os recomiendo las bases de Bell. Hay una enorme variedad en esta marca, ya lo sabéis, os lo enseño por el canal de Online Cosméticos, lo tendréis en la cajita de información, pero os enseño estas dos porque son muy diferentes la una de la otra. La Nude Liquid Powder es de acabado mate y muy cubriente, y esta, que es de las últimas que ha salido, que es la My Everyday Makeup, es de acabado luminoso y muy ligerita. Como os decía, si queréis saber más sobre productos de Bell, estoy todos los jueves en el canal de Online Cosméticos hablándoos de esta marca. Como versión high cost, no tengo ahora mismo aquí ninguna para enseñaros físicamente, pero os recomiendo que tiréis hacia las bases de MAC, porque allí vais a encontrar una muy amplia variedad tanto de tonos como de acabados como de formatos de base, así que seguro que encontráis la vuestra. Lo mismo os digo para los correctores en versión high cost, os recomiendo que vayáis a MAC porque exactamente lo mismo, tienen un montón de textura, un montón de tonos, un montón de formatos y un montón de acabados, y seguro que encontráis el vuestro. En cuanto a versión low cost, si queréis un único corrector simplemente para la zona de las ojeras, os recomiendo este de Makeup Revolution. Es el Conceal and Refine, este lo han comparado muchísimo tanto con el de Nabla como con el de Tarte. Yo lo tengo en el tono C7 y la verdad es que me gusta muchísimo. Pero si queréis más de un corrector y más de un tono, también para tapar rojeces, tonos un poquito más amarillos en la piel, os recomiendo las rueditas de correctores. En este caso, esta es la Miss Perfect de la gama básica de Bell, y en un mismo producto podéis encontrar 5 tonos diferentes. Pasando a bronceadores, en versión low cost os enseño el Bronze Sun Powder de la gama básica de Bell en el tono 25, que es mi bronceador favorito. Si seguís mis tutoriales o me seguís en Instagram, porque por allí suelo hacer stories maquillándome o algún directo, lo habréis visto millones de veces. De hecho, no es el primero que gasto, así que este os lo recomiendo muchísimo. Y si queréis gastar un poquito más de dinero, os recomiendo los Hoola de Benefit. Tenéis la versión normal o tenéis la versión light. Aquí podéis ver la diferencia entre los dos. No es un bronceador que sea muy oscuro, pero sí es cierto que hay pieles muy muy blanquitas que necesitan un bronceador mucho más claro. Como veis, en mi piel yo utilizaría el Hoola normal como bronceador y el light como polvo de acabado por el tono que tiene. Y si los vais a utilizar para su principal función, os comento que son perfectos porque además de ser mates tienen ese tono, subtono mejor dicho, tirando un pelín a ceniza, un pelín a grisáceo, por lo tanto es perfecto tanto para broncear como para contornear. Pasando al colorete, como versión low cost os recomiendo los de Essence. Os enseño estos, que son los que tengo más a mano, son de la gama Metal Chrome, pero bueno, en general os recomiendo muchísimo los coloretes de Essence, sobre todo los que suelen salir en colecciones. Y como versión de alta gama os vuelvo a enseñar productos de MAC. Estos son mis dos coloretes favoritos. Por una parte tenemos el Warm Soul y aquí tenemos el Spring Sheen. Son coloretes que combinan con todo y que además dan un aspecto súper bonito a la piel. Y llegamos a los iluminadores, que es mi producto favorito y creo que el de muchas. Os voy a dar tres opciones. En principio, la versión low cost, que es el Glow Commotion de W7. Es este tono de aquí. Por el precio que tiene, es espectacular este iluminador. Funciona súper bien. Es muy sedoso al tacto y se trabaja perfectamente en la piel. Como veis, es un tono cetrino, champán. Si queréis otro tipo de tonos, que sepáis que tenéis este iluminador también en versión rosa. Y si no me equivoco, creo que hay alguno que es como en versión un poquito lila. La segunda opción que os doy es una gama media y no podía dejar de recomendaros este iluminador, que fue de los primeros que yo tuve. Es el Mary Luminizer. Es súper conocido, es un iluminador muy famoso y que yo creo que a todo el mundo le gusta, habrá alguna excepción seguro. Es esta maravilla, os lo enseñé en el vídeo de mi colección y organización de maquillaje. Tengo las cuatro versiones del Luminizer de The Balm y sin duda el Mary Luminizer es el que más me gusta. Y finalmente, como versión de alta gama, el Champagne Pop de Becca. Simplemente en el Godet ya podéis
podéis ver la luz que aporta, es el que llevo yo ahora mismo aplicado. Y la textura de los polvos de Becca es súper especial. Como polvo para sellar la base o polvo de acabado, en la versión low cost podría enseñaros cualquiera de los que tiene Belle. En este caso os enseño estos que son de la gama Secret Tail porque son quizás los más cetrinos que tiene la marca y los que mejor le vendrían a mi piel. Pero en general en la marca tenéis un montón de polvos donde elegir. Si queréis la versión de alta gama, os recomiendo el dúo de polvos translúcidos de Bare Minerals. Es un polvo súper súper fino que no es nada pesado en la piel y tenemos dos versiones, la versión mate y la versión glow, dependiendo del acabado que busquemos. Y aquí terminaríamos con el rostro, pero al igual que pasa con las sombras de ojos, también os recomiendo mucho que en vez de comprar productos en polvos sueltos, compréis paletas. En la versión low cost os recomiendo las de Makeup Revolution y la versión high cost os recomiendo las que suelen salir de colecciones, tanto de NARS como de Benefit. Paso a recomendaciones sobre cejas y exactamente igual que con la máscara de pestañas, si me seguís desde hace tiempo sabréis lo que voy a enseñar, que es el Brow Modeler de Belle en el tono 02. Me encanta este producto, no puedo dejar de recomendaros. Obviamente esta es la versión low cost, es un producto muy barato, es una máscara de cejas para rellenarlas y darles un poquito de volumen. Es bastante translúcido pero también es modulable, por lo tanto podemos conseguir desde unas cejas muy naturales hasta unas cejas muy trabajadas. En cambio, si queréis gastar un poquito más de dinero, os recomiendo que vayáis a Benefit. Tenemos una muy amplia variedad tanto de máscaras como de geles como de lápices, hay de todo tipo de productos. Para los labios en versión low cost, si estáis buscando barras, os recomiendo las Megalash de Wet n Wild. Eran mis labiales favoritos, de hecho tengo todos los tonos que tiene la gama y la verdad es que me siguen encantando. Lo que pasa es que yo ahora tiro más hacia labiales líquidos mate y en la versión low cost os recomiendo obviamente los labiales de la colección de Margiela de la gama hipoalergénica de Belle. Pigmentan súper bien y son súper cómodos porque tienen una formulación que hace que la textura sea mate flexible, por lo tanto no se mueven, pero sí que se adaptan al labio a la hora de hablar, a la hora de gesticular y por lo tanto son muy cómodos. Estas son las opciones que os doy tanto en barra como en labial líquido en la versión low cost. Como versión de alta gama, de nuevo os vuelvo a recomendar MAC. Las barras de labios, las tradicionales, las que tienen así como forma de balita, son espectaculares. Tenemos diferentes variedades como la gama Viva Glam, como los clásicos, los normales. Este es de colección, esta fue la colección de Rihanna. Y como os decía, tenemos una amplia variedad donde elegir, tanto de tonos como de texturas como de acabados. Yo cada vez que voy a comprarme un labial de MAC me vuelvo loca y me tiro como 2 horas probándome labiales porque nunca sé cuál elegir. Además, si estáis buscando labiales líquidos mate, también tenéis en MAC. Y ahora sí, para terminar todo el maquillaje, os recomiendo un fijador. En la versión low cost os recomiendo el de Catrice. Este es la versión iluminadora. También tenéis la versión long lasting y la versión mate, si no me equivoco. Y como versión high cost, os recomiendo el All Nighter de Urban Decay. Tenéis este que es el tamaño viaje y luego está el tamaño original. Y sin duda es uno de los mejores, sino el mejor fijador de maquillaje que he probado. Y bueno, esas son mis recomendaciones si estás empezando en el mundo de maquillaje y quieres hacerte un kit básico. Te recuerdo que yo siempre voy a recomendarte que vayas a low cost, por lo dicho tienes que practicar mucho y al final vas a gastar mucho producto, y también te recomiendo que para ahorrar espacio y dinero vayas más hacia paletas. Espero que este vídeo os guste y os pueda servir de ayuda, espero vuestra opinión aquí abajo en comentarios. Si os ha gustado también espero vuestro like. Si eres nueva o nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y te quedes en esta gran familia. En la cajita de información os he dejado cositas que creo que os pueden interesar. Os mando un besazo enorme, muchísimas gracias como siempre por estar y seguir ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!